Lisa en realidad es parte de una trilogía. Esta película tiene una precuela y tiene una parte posterior. Es una chica que, bueno, tiene un pasado, que un pasado del cual ella fue víctima y termina volviendo al presente y, bueno, trayéndole muchos problemas a ella en una vida que ella quería pasar, que quería superar. Pues mi personaje tiene una infancia complicada. Ella nace en el seno de una secta. La madre consigue escaparse y en principio consigue darle una vida normal a su hija. Pero ella ya vivió un par de años en ese encierro, entonces tiene como pensamientos o recuerdos reprimidos que le provocan pesadillas. Tiene alucinaciones de repente escucha voces, está desempleada, está sola. Entonces ella responde un aviso en el diario. Y se presenta para una oferta de empleo en una inmobiliaria y resulta que la inmobiliaria enmascaraba otra institución que termina estando muy vinculada a sus inicios y bueno, y después ella tendrá que reponer a ese pasado tan oscuro. ¿Melissa? El anillo se va a llorar. El anillo se va a llorar. Melissa, Melissa. Mírame. ¿Estás bien? El personaje es un personaje extraño, raro, misterioso. Aparece en la vida de Lisa, entrevistándola en la oficina. La induce, tiene algún poder sobre ella desde lo psicológico. Y bueno, la induce a que tome actitudes de entrega, de sumisión, y es lo que sucede, de hecho, ¿no? Aparentemente sería como el capotoste de esta secta que termina con un sacrificio un tanto extraño, ¿no?